En el vídeo de hoy continuamos el estudio de la lógica proposicional con Lean y después de haber visto las reglas del condicional, tanto la de eliminación como la introducción, y las reglas de la conjunción, también tanto las de eliminación como las de introducción, vamos a ver hoy un ejercicio en el que se combinan las reglas que hemos visto hasta ahora. En concreto, vamos a demostrar la propiedad conmutativa de la conjunción con Lean de varias formas distintas, como siempre, resaltando los distintos estilos de demostración. Hay un enlace en el que, desde el que se puede acceder a la sesión en Lean Web. Aquí lo tenéis. Bueno, y aquí podríais, en fin, se puede resumir y se puede, como siempre, pues ir navegando a través de la demostración, pero en lugar de hacerlo con Lean Web, lo voy a hacer con el entorno de VS Code. Bien, aquí lo tenemos y este es el teorema que nos va a servir de campo de prueba de las reglas que hemos visto hasta ahora. Como siempre, en la línea 9 empezamos importando la librería de las tácticas para que nos ayude a descubrir automáticamente lemas en la librería y también para que nos permita hacer demostraciones automáticas, porque queremos ver la demostración desde distintos puntos de vista. En la línea 11 he declarado que tanto P y Q como Q van a ser variables sobre proposiciones. Y vamos ya a la primera demostración. La primera demostración va a ser una demostración declarativa hacia adelante y escribiendo el máximo detalle posible sin utilizar abreviatura ni nada de azúcar sintáctico. En fin, el enunciado, ejemplo, como no hay hipótesis, escribimos la conclusión y recordad, en fin, por eso también lo de usarlo, que si os ponéis el cursor encima, el ratón, encima de un símbolo, da una ayuda de cómo se escribe el símbolo. En fin, nos recuerda, nos está diciendo que hay distintas formas, una forma de escribirlo es barra a N y tabulador. Y lo mismo, la flecha, pues también nos dice que hay distintas formas de escribirlo. Por ejemplo, barra R. Barra R y el tabulador. Bueno, y a continuación, los dos puntos igual, que lo que me está diciendo es, bien, voy a empezar a escribir la prueba. Bueno, empezamos. Ya tenemos que nuestro objetivo tiene una conclusión y la conclusión es una implicación. ¿Cómo se demuestra una implicación? Pues se supone la parte izquierda y hay que llegar a demostrar la parte derecha. La parte izquierda es P y Q y eso es lo que voy a suponer, lo que pongo en la línea 17. Voy a suponer P y Q y además le voy a dar una etiqueta H. ¿Qué efecto tienen sobre la prueba? Bien, pues que ahora la conclusión ya solo es Q y P. Y esa hipótesis, el antecedente P y Q, ya lo tengo como hipótesis. Y además tiene un nombre. Tiene el nombre H, que también lo podríamos leer diciendo H, supongamos que H es una prueba de P y Q. ¿Mi objetivo qué es? Mi objetivo, lo tengo en el 22, es demostrar Q y P. Demostrar Q y P a partir de una demostración que supongo que tengo de P y Q. Bueno, pero si tengo una demostración de P y Q, por la regla, fijarse que ahora H, P y Q es una conjunción, puedo utilizar las reglas de eliminación. Puedo extraer P y extraer Q. Y una vez que lo tengo extraído, con la regla de introducción, pues ya podríamos construir Q y P. Bueno, vamos despacio. Primero, tengo P y además le voy a dar un nombre.
Fijarse que eso todavía no tengo, pero le tengo que dar una justificación. ¿Quién es? ¿Cuál es la demostración de que tengo P? Bueno, pues la demostración que tengo P es aplicarle la regla de la eliminación de la conjunción por la izquierda a H, que es una conjunción, a la conjunción H. Y con eso ya tengo P. ¿Cómo veo que ya tengo P? Bueno, pues si me pongo al principio de la línea 20, veis que ya tengo HP y también acabo de demostrar P. De la misma forma, podemos demostrar Q. ¿Con qué regla? Pues con la regla de la eliminación de la conjunción por la derecha. Si tengo A y B, pues de ahí saco B. Pues si tengo H como es P y Q, pues de ahí saco Q. Bueno, mirad que en este momento que tengo H, que ya no me va a hacer falta, HP, que es una prueba de P, HQ, que es una prueba de Q, y necesito una prueba de Q y P. ¿Qué regla es la que tengo que utilizar? Pues la regla de introducción de la conjunción, que me dice, si tienes una prueba de A y tienes una prueba de B, entonces tienes una prueba de A y B. En nuestro caso, ¿qué necesito? Q y P. ¿Quién es una prueba de Q? ¿Quién es una prueba de Q? HQ. ¿Quién es una prueba de P? HP. Pues entonces le aplico la regla de introducción de la conjunción a HQ y a HP. Y con eso ya tenemos nuestra primera demostración. Veis que ya no queda ningún objetivo y ya lo hemos demostrado. Pues, como es normal, después de la primera demostración, vamos a ver si esto lo podemos simplificar. Simplificar es, bueno, metiendo abreviaturas, azúcar sintáctico. Y la primera simplificación que vamos a hacer, ¿en qué consiste? Bueno, aquí, ¿qué es lo que he escrito? Aplicar la regla de eliminación por la izquierda a H. Pero eso lo puedo escribir más corto, H punto izquierda. ¿Veis que esto es pura azúcar sintáctica? Que me resume esto, ¿de acuerdo? Tan pura azúcar sintáctica que cuando me pongo encima, veis que aunque yo he escrito h.lef, sigue apareciendo am.lef. Claro, es simplemente una abreviatura. Y de la misma forma, la eliminación por la derecha, pues en lugar de escribir el nombre de la regla y a quién se la aplica, pues se puede usar la notación de punto. Entonces puedo escribir H punto, ¿veis? La línea 23, esto es azúcar sintáctica para esta escritura. Si me pongo encima, veis que sigue saliendo la anterior, igual que aquí. Es pura azúcar sintáctica. Y la introducción de la conjunción, también hay una notación que me la abrevia, que son los paréntesis en ángulo. También, ¿cómo se escriben? Bueno, lo voy a mostrar, que es la barra menor tabulador y lo mismo el de la derecha. ¿Y quién se lo tengo que explicar? HQ y HP. ¿Veis que la segunda demostración es, en idea, lo mismo que la primera? Es una demostración hacia adelante, pero con una notación más corta. He simplificado un poco la notación, tanto en la eliminación de la conjunción como en la introducción de la conjunción. La tercera es un poquito más de eliminación, pero conceptualmente lo mismo. En lugar de escribir h.lef, se puede escribir h.1, la primera componente. En lugar de escribir h.derecha, pues se puede escribir h.2. Bueno, pero sigue siendo azúcar sintáctico. Veis que aunque sea H2 y me pongo encima, sigue pensando que es and right. Exactamente igual. Y después, bueno, la otra me la dejo igual. Veis que aquí, bueno, lo único que estamos es reduciendo la notación, pero la demostración sigue siendo esencialmente la misma. Vamos a seguir reduciendo. A ver, cuando solo es un término, porque aquí la justificación es, tengo P a partir de H1. Bueno, pues se puede escribir directamente sin escribir el from. Podemos escribir
Tengo P, ¿con por qué término? Aquí tengo que poner una prueba, pero ¿quién es la prueba de P? H1. ¿Quién es la prueba de Q? H2. ¿Veis que aquí, otra vez, vamos reduciendo? Ahora, un poco más de reducción, porque, en fin, si esta la vais siguiendo, bueno, pues la demostración, ahí aparece el HP, aparece el HQ, y al final lo elimina. En la quinta demostración, vamos a seguir reduciendo un poco más. Mirad, la idea es la siguiente. Yo calculo HQ, y HQ al fin de cuentas, ¿quién es? H2. Y después lo pongo aquí, el HQ. Bueno, ¿para qué lo voy a escribir si solo lo voy a usar aquí? Lo pongo directamente. ¿Veis? En donde estaba HQ pongo H2. Y ya no hace falta que me lo muestre. Y lo mismo, el segundo que era HP, pero HP ¿quién es? H.1. Bueno, pues pongo H.1. ¿Veis? Que ahora esta sí me ha simplificado más, porque las dos líneas que tenía, los pasos en donde demostraba P y Q, bueno, pues ya no son necesarios. Es más, vamos a seguir simplificando. En la quinta, cuando yo escribo demuestra QP y la demostración es este término, en realidad cuando escribo eso, eso es para consumo humano, lo de demostrar, se demuestra. En realidad, si pongo el término que es la demostración, con eso sería suficiente. Luego, después del suponer, ¿qué es lo que tengo que poner? La demostración, pero la demostración, ¿quién es? La demostración es H2H1. Bueno, pues veis que todo esto de aquí me lo puedo quitar. Todo lo que ahí está subrayado se puede eliminar. Ya me quedaría la demostración, la sexta forma de la demostración, de esta manera. Y nos queda todavía por eliminar algo, porque el suponer H, al fin de cuentas, yo lo que quiero es un término que tenga este tipo, una demostración en un término que tenga tipo P y Q a Q y P. Pero ese término, ¿quién es? Bueno, pues eso es ya en notación puramente funcional, en fin, los que habéis estudiado Haskell estaréis habituados, en lugar de suponer H, usar lambda. Lambda H, ¿sí? Cojo H, ¿y qué hago con H? Pues H lo que hago es lo descompongo en su segunda y su primera componente y después lo uno con la conjunción. ¿Veis que esto es exactamente esto? Y en lugar de suponer a H y darle un nombre, bueno, pues ya está. ¿Vale? Bueno. Detalle también de escritura. ¿Cómo está escrito lambda? Bueno, pues ahí lo tenéis, barra lan. Es decir que el lambda, como todo, barra lan, el tabulador, y ya lo tengo. Y esta sería la demostración. Fijarse que la demostración, al principio, la séptima demostración, pues un término. Es un lambda término, una expresión del lambda cálculo, y ya está. Y esa es la demostración. Y eso dice lo mismo que todas estas líneas que tenéis en la primera. Todo esto de aquí es azúcar sintáctica y lo que hay por debajo es simplemente este término, el término que tenéis aquí. Bueno, esas han sido las demostraciones, digamos, las seis primeras. Bueno, la primera declarativa las hemos ido haciendo hasta la quinta declarativa, y ya la séptima puramente funcional. Y si lo que le decimos es al sistema, lo que le preguntamos al sistema es que cómo lo demostraría usando la librería de matemáticas, pues le podemos hacer la pregunta. Le digo, bueno, búscalo en la librería. Aquí, búscalo en la librería. Y empieza a buscar. ¿Y qué es lo que me dice? Resultado de la búsqueda. Aquí me da un mensaje, dice, intenta esto. Intenta, bueno, exact, que es exacto, conjunción conmutativa modus ponens. Vamos a descifrar a ver qué hace. Nos ponemos aquí, estamos en VS Code, pincho y mirad
que cuando pinche va a cambiar la línea 83. Ahí ya ha puesto el nombre del lema que es esa demostración. Pues, en fin, esto es un nombre de un lema que al fin de cuentas lo que expresa su demostración es esta, pero el nombre sería el AND. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, en realidad la conmutativa de la conjunción es un sí y solo sí, es un bicondicional. Lo de poner el MP es que lo que necesito solo es la implicación hacia la derecha. No, aquí. Este es el bicondicional y solo necesito aplicarle el modus ponens de esas dos implicaciones, solo necesito la de izquierda a derecha, evidentemente, porque aquí solo he puesto una, no las dos. Bueno, ya tenemos la demostración con un lema del sistema. Esta es una propiedad tan importante que era lógico que la tuviese. Bien, ahora vamos a pensar demostraciones, pero en lugar de hacerlo declarativo hacia adelante, vamos a hacerlo aplicativo, con táctica y razonando hacia atrás. Es decir, de la conclusión hacia las hipótesis. Bueno, ¿y cómo va a ser una demostración con táctica? Bien, pues empezamos la demostración con begin, terminamos con end y en medio hay que poner la demostración. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Cuando me coloco al final de la línea 89, mirad que aquí el numerito siempre aparece, esto es fila 89, columna 5, me dice, queda pendiente por demostrar un objetivo cuya conclusión es P y Q implica Q y P. Vale. ¿Ese objetivo qué es? Es una implicación. Luego, ¿qué táctica tengo que utilizar? La táctica de introducción. Y la introducción lo voy a hacer con un nombre. La táctica intro. ¿Y eso qué va a hacer con el nombre? Con el H que le dé. Pues el H va a usarlo como nombre de la parte izquierda de la demostración y cambiará la conclusión por la parte derecha. Es decir, me pongo al final de la línea 90 y observa cómo cambia tanto la hipótesis como la conclusión. Ahora añadió la hipótesis H es P y Q, o H es una demostración de P y Q, y tengo que demostrar Q y P. Bueno, bien, puedo da un paso hacia adelante, en fin, también lo podría haber hecho, pero pues no hacerlo dos veces, es eliminar la conjunción que tengo aquí. ¿Cuál es la táctica que me servía para eliminar la conjunción? La táctica de caso. Es decir, aplico la táctica de caso a la hipótesis de H y eso me lo va a descomponer en dos. Me va a sacar primera parte y segunda parte, y le elijo nombre. ¿Qué nombre elijo? Pues para coincidir con como antes, le voy a elegir al primero como nombre HP y al segundo HQ. Cuando me ponga al final de la línea 91, observa que la conclusión va a seguir siendo la misma, pero en lugar de H, ¿qué es lo que hay ahora? HP y HQ, ya lo ha descompuesto. Bien, y ahora me fijo en la conclusión. ¿La conclusión qué es? Una conjunción. ¿Cómo la tengo que hacer? Con la táctica de dividir. ¿Dividir qué? Hombre, para demostrar la conjunción, ¿qué tengo que hacer? Demostrar cada una de las partes. Entonces, aplico la táctica de dividir y en lugar de un objetivo, mirad que va a aparecer dos objetivos. Cuando me ponga al final de la línea 92, divide un objetivo es Q y otro objetivo es P. En los dos casos, las hipótesis son las mismas. Bien. Como son dos objetivos, abro dos llaves, como siempre os aconsejo que la rellenéis con Sorry, y empezamos con la primera. ¿En la primera qué tengo que demostrar? En la primera tengo que demostrar Q, pero Q es exactamente Q. Ya tengo demostrado la primera. Entonces, con eso ya está, tengo que demostrar la segunda. ¿Y la segunda quién es? Demostrar P, pero P es exactamente la hipótesis HP. Y mirad que ya ha quedado demostrada. Ya no queda ningún objetivo, ya hemos demostrado la propiedad. Vamos, la hemos demostrado por novena vez.
Bien, y detrás de una demostración, porque aquí ¿qué hemos hecho? Fíjense que es lo que decía, que el ejercicio era para repasar mucho de lo que ya llevamos. La táctica de introducir para introducir la implicación, case para eliminar conjunción, deep split para introducir la conjunción, bueno, y los exactos que para terminar. Vamos a ver que esto se puede reducir porque esto aparece mucho. Introduce y después, sobre el que introduce, hace caso, realiza caso. Eso de introducir y después hacer caso lo podemos hacer en un paso, que es en lugar del intro, usar el intro recursivo. Mirad, uso reintro. Aquí siempre se abre la ayuda que podéis analizar lo que está haciendo. Bien, y como es una conjunción, quedaría a la izquierda. Pero como la izquierda es una conjunción, uso el patrón de las conjunciones. Luego esta conjunción la puedo descomponer en dos. La primera componente, la P, va a tener como nombre, como etiqueta HP. La segunda, la Q, va a tener como etiqueta HQ. Observad que tengo la conclusión P y Q y con esta orden, reintro, pues, ¿qué es lo que voy a meter? Dos hipótesis, la hipótesis P y la hipótesis Q. ¿Y quién va a ser la conclusión? Q y P. ¿Vale? Bueno, y ahora tengo que demostrar Q y P. Demostrar Q y P, antes lo hice dividiendo, pero dividiendo y después exactamente. Entonces puedo casi sacar factor común, el exactamente, y esto es exactamente una conjunción. ¿Qué conjunción? La conjunción que tiene primer componente, Q, pero ¿quién es una prueba de Q? HQ. Segunda componente, necesito una prueba de P, pero ¿quién, dónde tengo una prueba de P? En HP. Luego, en un paso ya está. Veis que la idea, aunque sea también la idea que razonando para atrás, de la décima demostración es la misma idea que la de la novena, pero utilizando el reintro y el patrón de la conjunción, bueno, pues ha quedado más compacta. Bien, siguiente demostración, la 11. Mirad, esto de introducir y exactamente ya no lo hemos encontrado más de una vez. Lo podemos transformar directamente en una expresión lambda, porque esto ¿qué hace? Es un lambda que coge, ¿qué es lo que coge? La conjunción de HP, HQ, que lo coge de aquí, de este patrón. ¿Y qué es lo que me devuelve? Pues la conjunción Q y P, es decir, la conjunción de las pruebas de HQ y HP. ¿Veis? Esta es parecida a la que hicimos antes, en un lambda término, la 11 se parece a la 7, pero aquí tenía que, no descomponía en el argumento y descomponía cuando aplicaba. En fin, también cuestión entre la 7 y la 11, la diferencia es menor. Bueno, estas serían hacia atrás, otra vez con las de hacia atrás también hemos llegado a una funcional. Y ahora vamos a hacer demostraciones automáticas. Y antes de hacerlas, pues vamos a pedirle ayuda al sistema. Si le digo que me dé pista, pues me dice que me da dos pistas. Dice, pues se puede usar, puede que salga con la táctica Tauto y la táctica Finish. Aplico Tauto y sale la demostración. No hay ningún problema. Hombre, dice, ¿y cómo sabe que sale? Hombre, suponte que hubiese sido esto IR. Pues, aunque lo hubiese puesto Tauto, pues salí no sale y veis que el sistema, si le dais todos los mensajes, pues está diciendo que no puede demostrarlo porque es porque no sabe quién es Q. ¿De acuerdo? Voy a hacer otra cosa. Si solo hubiese sido P y le digo, demuéstralo por tautología. Veis que en la línea 116 está en rojo y me está diciendo que, bueno, que la táctica de tautología demuestra
lo que son tautologías, pero que lo que le he puesto no es una tautología. Bueno, pues lo dejo como estaba. Y la otra que me dio era también con finish. Bueno, pues también sale la demostración sin ningún problema. Bueno, ya tenemos las 13 demostraciones. Si aquí lo hacéis, bueno, lo que os decía, siempre podéis hacerlo con el lean es igual. Veis que también si os ponéis, se pone el cursor encima, van apareciendo los nombres, también van apareciendo los nombres de las tácticas. Es lo mismo. Bien, lo mismo, muy parecido. Lo único que pasa es que está funcionando en la red en lugar de en el ordenador propio. Y con eso, como decía, ya terminó la prueba. Aquí tenéis el enlace a la sesión. Aquí tenéis también el enlace al código, por si alguien lo... Aquí está todo el repositorio, por si alguien lo desea entero. El enlace al vídeo aún no está, porque lo subiré cuando termine. Y también tenéis, como siempre, todos estos enlaces, pues lo pongo en la descripción del vídeo. Lo que decía, que también aquí podéis ver, para los que los prefieran, en forma de libro. Y vamos a verlo un poco más grande. Ahí lo tenéis. La versión del libro, en fin, lo voy haciendo conforme voy subiendo los, en la versión de hoy del libro. Esto es lo que llevamos, esto es lo que hemos visto, y aquí también tenéis enlace al código, enlace a la sesión, y pondré el enlace al vídeo. Y decía, todos estos enlaces están en los comentarios, y esto no lo había dicho, los comentarios en los vídeos están activos, y si alguno tiene alguna pregunta en concreta con cualquiera de los vídeos, pues puede escribirlo también en los comentarios o incluso sugerir demostraciones alternativas. Y eso es todo por hoy.